madres, abuelo y todos los sevillanos. Vengo a dar una gran noticia: la llegada de los Reyes Magos. Me presento ante vosotros. Soy el Heraldo Real, enviado desde Oriente para poder anunciar que han llegado sus majestades Melchor, Gaspar y... Nos ha traído una estrella a la Tierra de María, a esta capital tan bella de la hermosa Andalucía. Vengo de tierras lejanas, con pajes y beduinos, a lomo de este caballo para recoger vuestras cartas y dárselas a los magos. Pongo pie en tierra desde mi cabalgadura y pido al señor alcalde las llaves de esta ciudad para dárselas a los magos y que así puedan entrar en esta tierra de María que bendice al niño Dios en cada calle, en cualquier plaza, con mucha fe y mucho amor. Que Sevilla se enguirnalde, sus calles se engalanad, que ya vienen nuestros reyes a traer felicidad. Queridos niños y niñas de Sevilla, acabáis de escuchar al heraldo de sus majestades los Reyes Magos Melchor, Gaspar y Baltasar. Acaba de llegar a Sevilla acompañado de magníficas bandas de música, de cornetas y de tambores, acompañado por sus equipos, por los caballos, por los beduinos, repartiendo la ilusión por toda Sevilla. Acaba de llegar desde el lejano oriente. Me ha dicho que ha recogido muchas cartas de última hora, pero que todos aquellos niños que no la hayan entregado pueden hacerlo ahora mismo, porque además esta noche las quiere dejar él entregadas todas, para que no haya nada a la improvisación. Él lo quiere cumplir todo en la noche de hoy. Por eso, queridos niños, hoy que ha llegado aquí el heraldo, todo está ya preparado. Las carrozas están listas y mañana será, una vez más, un día mágico. Pero quiero tener un recuerdo muy especial para todos aquellos niños y niñas que no pueden estar hoy aquí porque están en el hospital. Pido un aplauso muy fuerte para esos niños, para que os escuchen desde el hospital. Seguro que lo acabas de escuchar. Pero también pido un fuerte aplauso para todos aquellos niños cuyos padres lo están pasando mal como consecuencia de las circunstancias que estamos atravesando, de las dificultades económicas. Pido otro aplauso para esos niños cuyos padres lo están pasando mal. El heraldo sigue insistiendo en que para que los niños puedan mañana recibir los regalos de los Reyes Magos es necesario que se hayan portado bien los niños, y él lo tiene que acreditar y certificar. Yo os pregunto, queridos niños, ¿habéis sido buenos? ¿Os habéis portado bien con vuestros padres, con los hermanos y con los amigos? ¿Habéis sido cariñosos con vuestros compañeros y con los profesores? Señor heraldo, usted lo acaba de escuchar. Los niños de Sevilla son una maravilla. Se han portado bien con todo. Así que para que mañana sea un día mágico, le voy a entregar, señor heraldo, las llaves de la ciudad